Hola, yo soy Roña. ¿Y vos? Estuvieron fabulosos hoy. Sí, la verdad estuvo bueno. Tuviste una idea genial. Bueno, es costumbre para mí. Sí. Acá está tu té. Gracias, Rufus. Es un amor. Juli. Sí. Ya que estamos solos. Decime. Bueno. ¿Te habrás dado cuenta que...? ¿Que vos...? No. ¿Te habrás dado cuenta que yo, especialmente yo... me pasan cosas con vos? Sí, a mí también me pasan cosas con vos. Quiero mucho. Pero como amigos. ¿Y por todo? No, no, nada que ver. Ustedes son divinos los dos. Pero bueno, yo solamente quiero ser amigos. Nada más. Nos hizo famoso. Todas las minitas quedaron muertas con nosotros. Bueno, llegó la hora de la pavada, vamos a dormir. Chicas, yo estoy re orgullosa de tener un hermano famoso. Si quieren, también los puedo tener a ustedes para el próximo recital. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Va a haber otro? Bueno, con el éxito que tuvo, podríamos hacer algunos más también. ¡Belén! No, no sabe lo que pasó. ¿Se puede saber, espera, por qué vos no tocaste con el conjunto? ¿Por qué no? Miren, descubrí algo extraordinario. No saben, no me lo van a creer. Era una chica. Va, no sé si era una chica. Parecía una estatua, chicos, en serio. Bueno, después yo soy la que tiene fama de mentirosa. Nena, no te bancás nuestro éxito y querés resaltar. No, yo no quiero resaltar nada, en serio les digo, chicos, en serio. No, déjalo, está muy creativo últimamente, ¿viste? Pobrecito. Bueno, sí, hay que dejarlo. A lo mejor no sale un escritor. No, que yo miento encima. No pensamos que mentir, Roña. Pensamos que tenés un poquito de visión, ¿viste? No, no, no. Sí, ¡yo van a ver! ¡Yo van a ver! ¡Yo van a ver! ¡Vente! ¡Se lo voy a mostrar! ¡Te van a cerrar toda la boca! ¡Van a ver! Tengo que cambiar de estrategia, Horacio, porque esto ya me está poniendo a mí muy nervioso y me está molestando demasiado. Voy a ir directamente donde Sol. Sí. Es ahí donde tengo que atacar. ¿Y qué pensás hacer? La voy a enfrentar a Belén. Voy a hacer que la odie. ¿No te parece demasiado? Es tu hija. Sí, me parece demasiado. Ahora le va a doler. Ahora le va a doler. Pero yo sé perfectamente que con el tiempo va a ser lo mejor para ella. No sé. Es una chiquita. A mí no me importa nada. Yo me propuse un fin. Y cuando yo me propongo algo, recurro a todos los medios para lograrlo. ¿Qué te pasa? Estoy harto de que no me crean. ¿Quién no te cree? Nadie me cree. Pero ahora no le voy a contar nunca más nada a nadie. Yo sí te creo. Sí, pero vos sos muy chiquita y no te quiero asustar, Nadia. Ya llegué. ¿Qué pasó aquí? Lucía, querida. Te dije que no te movieras. ¿Qué te pasa? ¿Estás mal porque te traje aquí? Es que yo te dije que es por un tiempo nada más. A
hasta que la casa vuelva a ser de nosotras solas. Vamos. No te preocupes. Es por un tiempito. De veras, yo nunca te voy a abandonar. Nunca. Siempre voy a estar al lado tuyo. Tranquila, chiquita. Ya pasó todo, ¿eh? Te traje porque nadie debe saber que estás conmigo. Nadie debe descubrir que mi adorada hija me dejó una nieta enferma antes de morir. Pero si no estás bien aquí, te llevo otra vez a nuestro cuarto. Cualquier cosa con tal de que no sufras. Ah, ¿qué? ¿Quieres quedarte aquí? Bueno, entonces, te dejo aquí, mi amor. Tranquilo, pobre chico. Si nosotros no estamos haciendo nada, este pobre chico. Sí, tiene una pesadilla. Elena. Che. Elena. Pasa con Elena. La nena encerrada. ¿Qué está diciendo? Ahí. Ronia, ¿qué está diciendo? Decirte que voy a encontrar otra solución y que no te preocupes, que no voy a desorganizar tu organizada vida. Diego y yo nos vamos lejos. Ya no vas a saber nada de nosotros. Andrea. Color, ¿viste? Me lo hizo la peluquera de mi mamá. Sí, te quedó igualito. Va, aunque el rubio te quedaba mejor. Pero si a vos te gusta así, está bien. ¿Sabes qué? Estuve pensando que hoy podríamos ir a dar una vuelta y después vamos a pasear y vamos al cine y después vamos a... No puedo, Georgie. Tengo que entrenar porque mañana corro. ¿En qué corres? En bici. Mañana es la gran cuarta carrera barrial. ¿En el barrio hacen carreras con bicicleta? Sí, y el primer premio es un viaje a Disney. ¡Qué bueno! Todos los años se hace. ¿Vos no lo sabías? ¿Entraste en la casa? Fui, hablé con el portero y me dijo que se mudaron. Llamé al hospital y tampoco está. No lo puedo creer. ¿Cómo van a desaparecer así? Yo lo que sé es que se llevó a mi hijo y ahora la culpa es mía. Por favor, Facundo, vos no tenés la culpa de nada. Sí, ¿cómo voy a dudar de quedarme con mi hijo? Reaccioné mal. ¿Te puedes calmar? Séntate. ¿Me puedes escuchar? Siempre sos así con vos. Siempre sos tan duro. Loco, te acabas de enterar que tenés un hijo. Está bien que reacciones así, que dudes a ver si puedes hacerte cargo de él o no. No está bien. Tendría que haber dicho que sí en ese momento. Facundo, bueno, mira, discúlpame. Yo no sé si te tendría que decir esto, pero la verdad, la que se comportó mal acá es Andrea, ¿entendés? Que actuó como una histérica, que quiere manejar las cosas. ¿Por qué no llamás a Mandel? Hablé con Mandel, pero no me puedo comunicar. Voy a probar de nuevo. Ya no sabes lo que te perdiste anoche, estuvo buenísimo. ¿No te imaginas la cara que pusieron en aviso cuando apareció el chabón haciéndose productor? Y encima le ganamos una bicicleta barracuda por una apuesta. No lo digas tan fuerte, Belén no se puede enterar. Sí, es verdad, es antiapuestas. ¿Qué le pasa, Ronia? Che, Ronia.
Hola. Hola. ¿Qué les pasa? Ronia, no será por la pesadilla, ¿no? A ver, contá, contá esa pesadilla. A ver, dale. ¡Qué cara! Parece que Coco se tiñó de verde y parece una sandía hinchada. ¿A ustedes les gustaría ser como Coco? ¡Sí! ¡No saben cómo! Para que sepan, él hace cosas mucho más interesantes que disfrazarse de payasos para cantar. A ver, por ejemplo, ¿qué? Correr en la gran carrera barrial. ¿Y esto qué es? Una carrera de bicicletas que se hace todos los años. Y el que sale primero se lleva un viaje a Disney. ¿Sos? Ahora por reírse de Coco no les cuento. ¡No, pero Coco es divino! Sí, es un máster. ¡Es un máster! ¡Es un máster! ¡Sí, Coco sí. Es un máster! ¡Recino, dones! Así lo vamos a alentar. Nos tenemos como sí, este. Sí, no. Bueno, está bien, les voy a contar. Se hace en un circuito que está acá a unas cuadras. Gaby, ¿puedo hablar un minuto con vos? Sí, claro, ¿qué pasa? Yo no quiero preocuparte, pero es por Milly. ¿Qué pasa con Milly? Está rara. Ay, me da vergüenza decírtelo. Pero no tenés que tener vergüenza. Decime qué es lo que pasa, por favor. Bueno, creo que Milly me sacó una cadenita. ¿Cómo te va a sacar una cadenita? No puede ser. Yo tampoco lo podía creer, pero la había dejado en mi mesa de luz y ahora no está. ¿Y no estará en otro lado? No, no creo. En los hogares es común. Los chicos siempre se roban cosas. Pero, por favor, prométeme que no le vas a decir nada, Milly. Por favor, prométemelo. Bueno, está bien. Te lo prometo. A lo mejor tenés razón y la dejé en otro lado. Chicos, acá está la base de la carrera y acá está el papel de la inscripción. Esto va a estar recopado, ¿eh? Con la bici de Barracuda vamos a arrasar. Ah, hablando de Roma. El pescado se asoma. Acá tiene mi bici. Oh, esto no va a quedar así, insecto. Ay, cállese, Batracio, por favor. Sí, chicos, vamos que tengo que entrenar. Vamos. Pegate, Coquico. Acá están los campeones. Sí, aparte no se preocupen, porque nosotros de allá le vamos a mandar postales. Vayan, vayan, sí. Vayan, chao, vayan. Ya no la toques, nuestra. Che. No la toques. Chao. Vamos. Con esta sí que vamos a ganar, ¿eh? Sí, chicos, pero hay un problema. ¿Quién va a correr? Porque los tres no podemos ir arriba. Para mí tendría que ir Corcho. Es el que mejor anda en bicicleta. Tienes razón. Corcho, desde hoy sos el piloto del equipo. ¿Qué le parece, señor Saverio, que esta taza está bien seca? A mí me parece que sí. ¿Y qué me dice de estos vasos y de estos platos? Me parece que están perfectamente bien. Me parece que lo que usted no quiere reconocer es que estos chicos no saben secar bien la vajilla. Mire, señora, los niños hacen lo que pueden. Y si a usted no le gusta cómo están secadas las cosas, pues muy fácil. Ahí las tiene, séquelas usted. ¿Por qué no? Porque siempre me toca quedarme sentada. Bueno. ¡Roña! ¿Querés jugar conmigo? No, Nadia, no. Ahora no puedo. Tengo otras cosas que hacer. ¡Ay! ¡Lo puedo hacer con vos! No, Nadia, ¡dale! Para, ¡lo quiero hacer con vos! No. Oh, ¡dale, dale, jugá! ¡Yo quiero ir a pasear! ¡Ay, Nadia, qué viva! Las tres queremos ir a pasear. Pero como las chicas no nos quieren llevar y nosotras solas no podemos ir, no vamos. Uy, timbre. Voy a atender. ¡Ya va! ¿Quién es? Hola, querida. Hola. Hola. Bien. Oh, ¡ah! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Vine a invitarlas a ir a pasear. ¡Sí! ¿Quieren que vayamos a los jueguitos? Sí. ¿Eh? ¡Qué bueno! Sí. Sí, es muy bueno, pero no te puedo llevar a vos sol. Porque el ministerio me autoriza a llevar a cualquiera de los chicos, pero a vos te tiene que dar permiso Belén. Si querés, le voy a avisar, no hay ningún problema, ¿eh? No, no, preferiría que no. Mira, sol, Belén no quiere que yo salga con vos, ¿eh?
mí me encantaría, pero ella no quiere y yo no quiero tener ningún problema. Sí, sí, está bien. ¿Vamos, chicas? Dale. La vamos a pasar tan bien. Chao, Sol. Chao, chao, Solcito. Chao, Sol. Yo y el señor Vega. ¿Dónde está él? Salió con Mora y con Nadia. Y me pidió que lo acompañara para que te entregara este permiso. Bueno, él igualmente tendría que haber hablado conmigo. Bueno, hablo conmigo, que soy la tutora. Como verás, ahí está autorizado a sacar a pasear a cualquier interno del hogar sin hablar con nadie. Bueno, me voy porque se me hace tarde. Hasta luego, querida. Hasta luego, señora. ¿Qué pasa, Sol? ¿No tenías ganas de ir? Sí que tenía ganas de ir, pero Pedro no me llevó porque no se quería pelear con vos. Sol... Son nada, Belén. Por tu culpa, ahora no pude ir a los videojuegos. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Te requiero, mira. Ayer, no te voy a hacer nada, quédate tranquila. Quiero ser tu amigo, nada más. Quédate tranquila, en serio. No te voy a hacer nada. No, 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 no grites, ¿eh? ¡No! Yo dejé la puerta abierta. Tranquila, querida, tranquila. Tranquila. Oh, oh, Jaxel, estás toda acalorada. Tranquila, que llegó la abuela. Tranquila, mi amor. Ninguno de ellos puede llegar hasta aquí. Tranquila, tranquila, tranquila. Nadie va a venir a molestarte. Y si alguien te descubre, tu abuela es capaz de cualquier cosa. No sabes, Lucia. Jackson. Sí, lo sabes. ¿Todavía estás estudiando? Sí, no me quiero atrasar. ¿Y por qué no descansas un ratito? ¿Y esta cadenita? No, yo nunca te la había visto. Me la regaló Caro. ¿Estás segura que te la regaló? Sí. Antes, no sé, era como egoísta. Pero desde que está acá con vos, no sé, está distinta. Sí. No sé, la noto como más buena. A lo mejor necesitaba encontrarse con su mamá. Bueno, es lógico. ¿Quién no lo necesita? Aquí te dejo un vaso de agua por si tenés sed. Yo me voy a hacer mis cosas. Tranquila, que esta vez no me voy a olvidar de cerrar bien con llave. Tranquila, Lucía, yo soy Ronia, ya te dije.
Toma. Come. Son ricas. Mira, esto es así. La verdad. Mira. Lo pelas y lo mordes. ¿Ven? Qué rico. No conoces nada. Esto es así, mira. Abuela, ya te dije, me mata. Yo me voy a mover, pero no grites, no pasa nada. Chao, Lucía. Chao, otro día te traigo más, ¿eh? Otro día te traigo más. Chao. Ahora cortala, toma agua. No, por favor. No, ¿qué cortala? Tengo que lograr menos tiempo. Ay, pero estás hecho bolsa. No, tenemos que ganar ese viaje a Disney sí o sí. ¿Esos no son los navizos? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Corcho se lo va a chocar! ¡No! ¡Corcho! ¡Frená! Pared, más o menos. No, 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 ¿ve dónde va? Ay, me mal. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Tienen bronca, tienen bronca. Dejá, mosca. Mañana vamos a ver quién es el mejor en la carrera. Miren, si no se va, le vamos a romper todos los huesos. Ay, oh, no, vamos, tiemblo, nene. ¿Quién te cree que es? Oh. ¿Podemos hablar? No, no, no quiero. Yo sé que hay cosas que hago que a vos no te gustan. Pero soy tu mamá, para bien o para mal. Últimamente más para mal que para bien, ¿no? Sol, yo creo que hago lo mejor para vos. Yo creo que haces lo peor para mí. Bueno. Un día vas a entenderme. Belén siempre dice lo mismo. ¿Y a mí? ¿Y a mí quién me entiende? Nadie me entiende. Nadie. Las chiquitas nunca podemos hacer nada. Belén, no te das Sol, cuenta. Sol, yo necesito cuidarte. ¿Y a las demás chicas? ¿Y a las demás chicas por qué no las cuidas? ¿Por qué ellas pueden estar con Pedro y yo no? Yo tampoco. Yo tampoco quiero que ellas estén con Pedro. Pero lamentablemente no lo puedo evitar. Pero si antes lo querías, ¿qué te hizo ahora para que no lo quieras, eh? ¡Decime qué te Sol, hizo! Sol, no tiene que ver con quererlo o no. Yo no lo conozco demasiado. Y lo que conozco no me gusta. ¿Qué es lo que conoces que no te gusta, a ver? No sé.
Él tiene una forma de hacer las cosas, de regalar todo el tiempo cosas. Se cree que puede comprar a la gente. Belén, él lo hace de bueno, no lo hace de malo. Vos no entendés. Soy la única persona que conozco en el mundo que se enoja porque alguien regala regalos a los demás. No te entiendo, y justo me tuviste que tocar a mí. No te entiendo, Belén, no te das cuenta vos. Ya está. Después de esto va a andar más fuerte todavía. Bueno, ahora hay que llevarla al cuarto. Nada, para que me tenga que practicar a mí ahora, ¿eh? Tranquilo. ¡Opa! ¡Qué buena bicicleta! Esta es la de Barracuda, ¿no? Sí, está buenísima, ¿viste? Es bárbara. Le digo la verdad, me tiene que dar las gracias, ¿eh? Sí, la verdad tuviste una buena idea, ¿eh? Sí. Fue lindo, salió todo redondo. Ahora, a mí me quedó una cosa que le quería preguntar. Falló el asunto del productor, porque el tipo este que vino, ¿quién era? Dale, ya sabemos tu bromita, ya sabemos tu bromita. ¿Pero de qué bromita me hablás? Era un amigo tuyo. ¿Pero qué amigo? ¡No me hagas! Sí, ¡no me hagas! ¡Que te haga un piquete de ojo! ¡Por Dios, te pido! ¡Basta, eh! En serio, no, no era amigo ¿quién mío. ¿Quién te cree que no te conocemos? Da, déjate molestar. Ah, vamos. Yo soy. ¡Corre! ¡Corre! Esta juventud está perdida. No me digan que empieza a cruzar la sala en bicicleta. No. Si esas ruedas dejan una sola mancha en el piso, van a restregarlo hasta que les queden los dedos gastados. ¡No! ¿Pero quién dijo que íbamos a cruzar la sala con la bici andando? ¡No, no! ¡Chumi, chumi, 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 chumi! ¡Chicos! ¿Quién sacaron esa bici? Es nuestra. ¿De ustedes? Sí, sí, la compramos con la plata que recaudamos en el recital. Lo felicito. Ay, buena, ahora cuando venimos la carrera. ¿Qué carrera? Es una que se hace por el barrio. El primer premio es un viaje a Disney. No. Sí. Ojalá lo ganen. Porque podríamos encontrarnos allá mientras Facundo y yo estamos en luna de miel. Está calmadita. Yo no voy a hacer nada. Solo voy a ir a buscar eso que está ahí para abrir la puerta. Nada más. No, no te asustes. Es para abrir la puerta. Si tu abuela me agarra, me mata. ¿Me entendés, no? No, me parece que no me entendés. Me parece que no me Yo soy Esteban Ruiz, de Producciones La Estrella. Y busco a un chico con un mechón claro que firmó ayer con el nombre de Corcho. ¿Puede ser? ¡Ah! ¡Sí! Usted es el amigo de Piojo. Sí, el que se hace pasar por productor. ¡Sí! ¡Piojo, vení! ¡Acá está tu amigo! ¿Usted es Mariano de verdad o lo está actuando? Lo está actuando re bien, ¿no? ¿De qué amigo? ¿El productor? Perdón. No es así, ¿no? Usted está confundido. Yo le voy a explicar, mire. Anoche, Corcho firmó un preacuerdo. Y yo estoy aquí para hablar con un mayor responsable. ¿Me entiende? No entiendo nada. Ay, caramba, mire. Le explico. Yo tengo un conjunto musical muy exitoso. Y quisiera incluirlo a este chico porque tiene muchas posibilidades, es muy talentoso. Por eso les traje aquí ahora el contrato terminado para que ustedes lo lean y lo discutamos. ¿Usted? Sí, aclarémoslos. Usted es un productor de verdad que quiere contratar a Corcho y le va a pagar plata. Claro, por supuesto. Pero permítame presentarme. Yo soy Felipe Fraga, el manager de Corcho. Oh, un gusto. No te parece, está torcido. Ahí está, probá ahí.
perfecto. Chicos, habría que buscar un detalle para que quede copada la bicicleta. ¿Copada? ¿Acá? ¿Acá del piloto? ¡Buah! Para mí, si tiene razón, habría que ponerle algún banderín o algún detalle en la rueda. Acá. Chicos, lo llama Belén. ¿Justo ahora? Y sí, vamos rápido, así después podemos volver a arreglar la bici. Dale. Dale. No, no te cargas, dale que te Yo te dije que algún día la iban a dejar. Sí. Y mira, mucho mejor de lo que estaba. Tenemos que camuflarla para que no se note que es la misma, dale. ¿Qué hacen ustedes acá? Eso te preguntamos nosotros. ¿Qué hacemos acá, enano? Porque los bebitos, como vos, tienen que estar en los corralitos. ¡Yo no soy ningún bebito! Y ustedes no tienen nada que hacer en este galpón. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y dónde, así que te vamos, ¿entendés? Te vamos, andate, chao. Chicos, ¿se acuerdan del señor, no? Sí, el amigo de Piojo, mucho gusto, Guille. No, Guille, él no es mi amigo. Pero cómo no, sí es igualito. El señor Ruiz es productor de verdad y lo que firmó Corcho es un precontrato para integrar un cuarteto. Yo, un cuarteto. Pero es un grupo muy exitoso. Ha cantado en bailes y fiestas de las mejores. Nah, pero yo para una manita, nada más. Yo no voy a pasar vergüenza, ¿no? Bueno, está bien. Pues si no quiere, no lo podemos obligar. Rompa usted la copia. Yo rompo el original. Bueno, sí. Si el niño no quiere, no lo vamos a obligar. No, estas cosas contractuales son así, ¿no? Si el chico no quiere, es el chico el que decide, si no. Disculpe por curiosidad. Sí. Estos numeritos que están acá, ¿qué son? Pues es lo que le íbamos a pagar. ¿Eh? Pero se puede pegar de nuevo esto. Ay, yo sabía. No. Juan, no importa lo que vaya a cobrar, le importa lo que él quiere hacer. Perdón. Señor, todo esto era... Yo quiero mucho. Sí, acepto. Sí. Bien. Pues muy bien. Entonces mañana mismo firmamos el contrato. Eso. Sí. Un momento, ¿no? Corchito, lo tenés que pensar bien. No pueden pensarlo toda la noche. La firma es mañana. Mañana. No puede ser. Tengo que correr una carrera que puedo ganar un viaje a Disney. Mira, tú de la única carrera que tienes que acordarte ahora es la artística, ¿sabes? Y te digo más, desde ahora tienes que pensar que los viajes a Disney que vas a ganar van a ser muchos más de los que te imaginas. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Voy a conocer muchas veces a Plutón. A Donas, a mi existencia. Oye, mamito, ándale. ¿Quién no puede irse con la bici? Ah, sí, ¿y a mí quién me lo dice? ¿Vos? Sí, yo no lo voy a dejar ir. Ay, pero mirá cómo tiemblo. El nene malo no nos deja salir. Ay. Dale, nene, correte y no nos hagas calentar. Si se calientan, no me importa. Tengo... esto. ¿Qué hacen estos acá? ¿Viste cómo les asusté? Bueno, por fin, pasa. Siéntate. Bueno, vine porque recibí muchos mensajes tuyos. Necesito saber dónde está Andrea. Ah, no. Eso no puedo decírtelo, Facundo. ¿Cómo que no puedes decírmelo? Diego es mi hijo, tengo derecho a saber dónde está. Decime, ¿vos estás dispuesto a cambiar tu ritmo de vida y a posponer tu casamiento por Diego? Eso no es asunto tuyo, me parece. Bueno, entonces, si no estás seguro, Facundo, lo mejor es que Diego siga con su madre como hasta ahora. Perdón, ¿esto quiere decir que estás del lado de ella? Lo rocié todo a los avisos, ¿no, Ronia? Sí, y justo ahí entré yo. Dejaron la bici y se fueron corriendo del miedo que tenía. ¡Bien, Nico, bien! Estuviste re valiente, ¿no, Corcho? Sí. ¿Qué te pasa, Corcho? ¿No estás contento de haber recuperado la bici? Lo que no me pone contento es que no voy a poder correr. Lola, querido! Al que quiere fama, la carrera la afana. Chao, me corro yo, ¿qué te sabes? Hola, chicas. Hola. ¿Van mañana a la carrera? ¿Vos vas a correr?
Sí, sí. ¿No ven que estoy entrenando? ¿Y no puede correr otro chico por vos? ¿Otro chico? ¿Por qué otro chico? Digo, ¿no te puedo hacer mal correr? Correr una carrera en bicicleta mal, a mí, por favor. ¿Le preguntaste al médico si podías? ¿Cuándo qué tiene que ver en esto? Vamos, Barbie. Esperen, chicas, esperen un poquito. ¿Por qué me preguntaron si yo le había dicho a Facundo si podía correr la carrera? Bueno, a Facundo o al médico que te trata por tu enfermedad. ¿Enfermedad? ¿Qué enfermedad? Este peinado te queda precioso. Es que tenés un pelo tan lindo. Toda vos sos muy linda. Y se ve que este lugar te gusta porque tenés mejor semblante. Eso sí, el sol puede hacerte daño, por eso cerré bien las cortinas. ¿Qué hace un papel de chocolate aquí? Vos nunca comiste chocolate ni ninguna de estas porquerías. Te cuidé muy bien de eso. ¿Alguno de esos chicos? No. No, no, eso es imposible. El que tenga un papel de chocolate como este va a tener que explicarme muy bien cómo hizo para llegar hasta aquí. Y por el bien de ellos, espero que ninguno se haya atrevido a subir. Un montón de chicas a pedirle autógrafos a Corcho. Ay, y cuando él diga en las revistas que se hizo famoso gracias a su mejor amiga Georgina que le tenía mechón de pelo. Yo lo único que espero es que no ensayen acá. ¿Se imagina el ruido? ¡Para, boca! ¿Te volviste loco? ¡No! ¡No, no me volví loco! Pero en este momento me está por agarrar uno de esos ataques de la enfermera con quien nací. ¿Está? ¿Eh? ¿Qué dijiste? No, para, boca, te volviste loco. Por favor, soltame, boca. Boca, por favor, soltame. El paseo, señor Vega. Muy bien, Elena. Muy bien. Y ya soy todo lo que nos regaló Pedro. ¿Querés? No, gracias. Vení, Mora. Vamos a ver todo lo que nos regaló. No dejen todo desordenado. Con permiso, señor Vega. Adelante, Elena. ¿Y a mí no me compraste nada? A vos no te puedo comprar nada, Sol. ¿Por qué? Porque vos no podés aceptar ningún regalo mío. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Me pasa que por tu culpa fui la única que no tuvo regalo. ¿Por qué estás haciendo todo esto? No hice más que cumplir con tus reglas. ¡Vega! Buenas. Vine por lo de la apuesta. ¿Qué apuesta? Una que hicimos con los chicos. Ellos me ganaron. Pero hubo un problemita. Yo les había apostado esta bicicleta y ellos se llevaron mi bicicleta nueva. Llegó la hora de las vitaminas. ¿Qué es esto? Ahora me explico cómo llegó ese otro papel de chocolate aquí. Chicos,
hijos. ¿Jimena va a hablar con Delfina? Sí, le va a aclarar todo. ¿Y vos le crees? Más vale, y si no va, la mato. Mira, así es fácil. Pero, ¿cómo andan, chicos? Hola. ¿Saben que yo estoy un poquito preocupada por ustedes? ¿Por nosotros? Sí, no sé por qué me parece que andan mal de la memoria. Por eso le pedí a Facundo que me recetara unas inyecciones. Son 5 por día durante un mes. Pero Vélez, nosotros estamos perfectamente de la memoria, por favor. ¿Sí? Sí. Acá hay un claro ejemplo de su mala memoria. Ustedes me dijeron que compraron esta bicicleta con la plata que recaudaron en el recital. Sin embargo, no fue así. ¿Ah, no? No, no la compraron. La ganaron en una apuesta. Chicos, ustedes se confundieron. La bici apostada era esta. ¡Mentira! Denle su bicicleta. ¡Pero eso es injusto! ¡Es un tramposo! Sí. Bueno, así son las apuestas. Por eso es mejor no hacerlas. Sobre todo si no se sabe con qué clase de personas está haciendo la apuesta. Porque hay gente muy deshonesta, ¿no? Sí, debe haber. Sí. Destino nuestro, chicos. Engañados por un pescado. Bueno, gracias, ¿eh? Me encantan estas revistas. Tenelas el tiempo que quieras, ¿eh? Mañana las termino de leer todas y te las devuelvo. ¿Mañana no vas a la carrera? No sé. ¿No corre tu hermano? Es por eso que no sé si voy. Estoy media peleada con él. Seguro que le cantaste a Luna Verdad. ¿Ves? Eso es lo que me gusta de vos. Sí, vos no sos como las otras chicas que mienten por pavadas, inventan historias. No, vos vas de frente. Gracias. Voy a abrir. Hola. Me dijo Mosca que me tenías que decir algo. Hola, Matías. Hola. Bueno, ¿vas a hablar? Mirá que no tengo todo el día para estar acá parada. Está bien. Delfina, lo que te dije de la enfermedad de Mosca es una mentira. Chicos, miren lo que es esto. No tiene arreglo. Arreglo tiene. Lo que no tenemos es tiempo. Lo que tendríamos que hacer es agarrar ese bagre y reventarlo. Ya lo vamos a reventar. Mañana es la carrera. Yo les juro, que no les va a servir de nada la bici que nos sacó. Porque les voy a dar tanta trompada, que no van a saber lo que es una bici. Esto no puede quedar así. ¿Venganza o morir? ¡Venganza! Yo solito me la levanté. ¿Qué hiciste que la levanté? Que le dije, nena, vas a dar.